Bueno, pues nos encontramos nuevamente con Claro, René y ya estamos, Mariela. ya Sí, freímos oíste. ahí los Ya con los plátanos. plátanos preparados ahí. Pues a mí ya me están dando Ya está ganas de ser, echarme los ya primeros está ahí. servido ahí ya lo suyo. Vaya. Y Génesis, Génesis ya no fue. Génesis se fue con Se la fue a Cindy. jugar con Cindy. Ajá. Con Ah, Camila. pues por ahí le vamos a tener la parte de ella, Sí, ella la ¿eh? vamos a apartar. Y ahí están las tres, ¿verdad? Tres Sí. están ahí. Sí, No, tres. Aquí si está hasta lo café, suyo, si hasta te gusta café cuál hay es. ahí. ¿Ah? Hasta café Sí, está tenemos ahí, ahí. el Oh, cafecito. sí, ahí está. Oh, esto va a No le estar bueno. falta mucho porque, bueno, hay quien le pone frijolitos molidos, queso, Ajá. crema, Ajá. huevo. Sí, ahí depende como quien le ¿Cómo le gusta el gusta al plátano, ¿eh? cliente? Ajá. Sí. Eso sí, pero Y no, yo creo azúcar, que. mire, usted les puede agregar ahí. Sí, Azúcar, también si le como. gusta ahí con azúcar, No, si es que esto quedó le puede echar. bien equipado aquí. Bueno. Pues, Yo el a amigo veces me René ya gusta está andar en eso, a comenzando, mí ¿eh? me gusta. Ah, solo así. Entonces, si quiere, Ah, pues. déntrele porque Vamos a entrarle, ¿eh? ahorita están calientitos. Bueno, pues ya estamos aquí en cámara Ajá, ahí está el nuevamente. muchacho. Con estos ánimos de que hambre buena Sí, ahí que le tenemos. aproveche ahí, Naún. No, y espere, le voy a dar un toque, pero exquisito, Ahí está mire. el azúcar. Mire, pero vamos a probar uno primero así. Vamos a dejar este que Sí, pruebe. porque ahorita están solo con sal. Sí. Pero si aprueba con sal y con. No sé cómo se le gusta con azúcar. Con azúcar, hijo. Mi Ahí azúcar es está. bien finita, Bien ¿no? ¿Cómo finita. Como la que con? consumen nuestros amigos suscriptores ahí que nos ven de allá de Bien Estados Unidos. finitillita. Como que van terrones. Bien. Ay, yo no había Sí. visto azúcar así. ¿Ah? Yo no lo. Mira que No, sí. estamos ocupando, no lo sé. No, Mira, a a ver, ver por qué no, está saliendo no, así pero a mí me gruesa. gusta, es bien bonita azúcar. Ni la Ah, cuchara o sea. después, ni la cuchara adentra. Y la cuchara entra aquí. Por los grandes terrones. Vamos a comenzar, pues. Mariela, siéntese. Bueno, Ya, René provecho ahí, está. no, un provecho. Gracias, René, gracias. Ahí, No, Mariela, también así que. provecho. Gracias. Ají con sal tiene un sabor bien bueno. No, es que ¿Verdad que sí? pues Mejor lo hubiera probado antes, fíjese. por lo general a mí Ajá. así me Pero gusta. yo les eché azúcar a esto. Aquí viene la que estábamos preguntando. Aquí viene ella, a ver. Sí. Por lo general a Pero, mí así sí ¿cómo me le gusta a gusta usted? con No, mire, pues con azúcar también tienen algo Sí. bastante bueno. Vamos a entonces a hacer la pregunta a Mariela que cómo le gusta a ella el plátano. Ah, a mí el plátano me gusta con crema, de preferencia con crema y queso y frijoles licuados. Pero así con azúcar no me gusta. Ah, no le gusta. No, ya le gusta. Mire, yo hasta los doblo. Dobladitos se Los van. dobladitos Sí. me llevo. Más. Estuvo comiendo crudo No, por pues que eso. los amigos suscriptores ahí también comenten ellos cómo les gusta ¿Cómo a les ellos el gusta? plátano. Claro que sí, Porque hay hay diversas diferentes formas, va. maneras. Diversas formas de preparar. Asado, sancochado, ahí de Es todo. cierto. Ey, si una vez nos tomamos una sopa de res en Navarra. Cuando lo sirvieron la sopa ahí llevaba las rodajas de plátano. Rico, rico, Estaba, yo creo que estaba como Sí, esto, pero claro que estaba un sí. poco Vaya, duritos. si los hay. Un Pero poco duritos como eso. Pero ya Y se echa ya de último el plátano, porque no se deshace. Ya ¿usted ahí. ya lo ha probado? Sí. Yo esa vez fue la primera vez que la probé, pero sí me gustó. No, vieron. Es que sí es rico. Y le digo a la señora, bueno, y le echan de esto a la sopa de res, le dije. Ah, me dijo, si a esto se le puede echar varias cosas, me dijo. Ajá. Pero lo que pasa es que no a todos los clientes les gustan. No a todos, Sí, fíjate. por eso ellas Pero dicen. como le digo, hay diversas formas en que cocinan el plátano, va. Y diferente a gustos, pues. Como ahí es al gusto del cliente, como le dijeron, ¿eh? Sí, así me dice la señora. Pues sí, no, no se puede prepararme porque no a cualquier cliente le gusta. Muchos le piden antes a los que lo preparan que le echen ahí algún plátano ahí a la sopa o algo Ajá, así. cabal. Ah, bastante, eso se ve bastante Dele María preferido. la agarre y más. No le vamos a dar A la Cindy. Pues yo Dale la la voy yema, Cindy. pegando.
satisfecho. Está caliente, ve. Están calientes, y agárrelos ahí con medida, porque es la gran hambre que ando, mira, solo sí. Que tengo ya. Oh, ahí agarre, hermano. Ah, no, hombre, con esto voy a quedar ya satisfecho, ya. Y la Génesis. Aquí la estaba viendo yo, ve. ¿Qué está haciendo? Estaba lavando las manitas. Venga, pues. Venga, pues. Y decirles, pues, también ahí a los amigos suscriptores. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, bueno, ya. Que le ha aprovechado. Ya estuvo, ya. Apoyando, porque hoy vamos a ir a hacer masa. Ah, va a ir a hacer masa. Vamos a hacer masa. No, sí, sí. Todo precisa. Acompañar ahí el recorrido de Mariela. Bueno, y René, René, también sabroso es eso. Ahorita le vamos a hacer entrada. Yo como maíz, mi amor. Este es mi ingrediente, mi amor. Ah, ese es su ingrediente. Sí. La sal. La sal. Ajá. No, viera que es que sí se sienten ricos, pero los hay más ricos con la azúcar. Ah, sí. Y que, bueno, es que depende, va, como uno se ha acostumbrado a comérselos así. Sí, por eso le digo. Porque hay quienes, como les decía, pues no les gusta con sal, pero mi mamá siempre nos acostumbró a echarle sal al... al plátano. Y a uno ya va con... O sea, solo así los ya he comido. Eso sí, eso no se pierde, ya. Cuando yo como así en otras partes y no se le siente la sal, pues hace falta ahí un poquito. Sí, hace falta. Uh-huh. Y bueno, pues ya hacer masa hacer con la Marielita ahí. Para vamos a hacer un recorrido hacia... al molino. Sí, y para que los amigos... a todos los amigos suscriptores que nos acompañen. Que los acompañen y que estén pendientes de nuestro video. Ajá. Agradeciéndoles ahí por su vista, los comentarios vengo, y enviando saludos a todos los que nos ven. Tan bueno, va, René. Está buenísimo. Oh, sí, yo ni me quería levantar de ahí, pero ya estaba bien lleno. Ya no me cabía más. Ya no había. Yo porque René me ofreció más. Sí, mira, ve, para ir conmigo a hacer más. Vaya, pues. Va, ese vamos a llevar, Génesis. Sí. ¿Se lo va a llevar usted? Ay, mire. Así quiere, por eso me dice, ya no hay más maíz, porque ella lo quiere llevar, pero este no, mi amor, eso es mucho peso para usted. Y es malo. Para una niña es malo. Malo. Cuando de una edad de 8 años, 7, 6, hasta 9. Hasta 9, va. Es malo que se ponga mucha carga en la cabeza. Ajá. Porque desvía la columna. Sí, vea. Y las mujeres son distintas a nosotros en todo. En todo. Ella necesita más espacio en lo que es su estómago. Así es. Para cuando ya van a... se hacen mayores y pues quedan embarazadas, ya necesitan un espacio... más. Adicional, digamos. Sí, sí. Y entonces... al ponerse mucha carga cuando están pequeñas, molesta la columna y tiende a desnivelar para adentro. Ajá, un desvío ahí. Desvía para adentro, entonces el problema no se detecta ni se sube, ni se ve. Pero después se ve, cuando salen embarazadas, es triste eso. Sí, ya se ve ahí. Bueno, ya terminó, René. Quedó full. Ya estuvo. Bueno, pues nos vamos a dirigir a hacer la masa aquí con nuestros amigos. Mi mamá. Vamos a acompañar a Mariela en su recorrido. Para irnos platicando ahí. No, sí, sí, tiene que ir también. ¿Qué dice? De la chinia, dice. Vaya. Ay, no. Papi. Bueno, Marielita, y queda lejos. Está un poquito lejos porque donde era el molino anteriormente, hoy ya no. ¿Ya no lo tienen ahí? Ya no, entonces hoy está más abajo. Ah. Ese ya no está funcionando como nosotros. Sí. Entonces nos toca ir más abajo. Hasta. Pero no está tan. No está lejos, va. No, ya vamos a llegar. Pues aquí vamos a descubrir con nuestros amigos suscriptores que nos ven. Para los amigos que preguntan de la flor de loroca, es esa. Ah, esa es. Ese ve junto que está ahí.
Ese que está entre los... Ajá, entre los chiles. Esas ramas para él, las tiene puestas ahí para que ella se extienda. Ah, sí, va, no es solo por estar ahí. No. Bueno, pues, continuamos nuestro camino. Aquí están los gatitos. Ah, que sí, así se ve ahí, ahí hay... Solo ahí hay tres. Eso, ahí hay tres y faltan otros tres. Seis, pero que son por todos. Sí, ¿verdad? Cuando esté más grande le va a ayudar a Génesis, a Mariela. ¿Ella me va a ayudar o pueda que venga ella sola? Sí. Porque ahorita sí, ni a la tienda no la dejamos que vaya. A veces ella dice que quiere ir ella sola. Ajá. Pero no la dejamos. No, sí, está un poquito retirado. Está un poco retirado y para un niño es más. No, es bastante peligroso por los vehículos. Peligroso, así no es, en el, que ande así ella, que vaya a la tienda, digamos, pero pasan bastantes carros y a veces los de la moto pasan demasiado de arriado. Sí, o pasan muy rápido, o algún animal, una vaca ahí. Sí, porque de ahí por las personas, no. Pero... Es un ambiente tranquilo. Sí, sí, claro, pero... Hay veces vienen manadas de vacas que cubren la calle. ¿Va que sí? Y un niño, sí. Imagínese, es muy peligroso. Entra en pánico rapidito. Sí. Aunque solo una vez yo cuando voy, porque a veces vienen pero bastante, que la calle se llena. Y hay que pulsear, pasar uno. Sí, ¿verdad? Cuando vienen las vacas, más cuando vienen toros. No, sí, son los más bravos. Ajá. A cuando no son vacas así, digamos... Bastante ensayada. Hay unas que sí, siempre hay vacas bravas. Sí, ¿verdad? Esa acá las vacas, pues, ya tuve una experiencia y no fue muy bonita. Fue bien difícil. Está bastante difícil. Fue bastante difícil. Bueno, pues ya vamos saliendo aquí a la... A la calle aquí principal. ¡No, bicho! Ya vamos saliendo ya aquí. Vaya. A la calle, ¿eh? Sí, ya dirigiéndonos, está el molino. Ajá. Y aquí de la calle para ir para la casa está un poquito retirado. Pues sí, sí. Estamos mostrando ahí a los amigos el camino. De la calle para aquí. Ajá, lo retirado. Allá se ven las milpas, es una hermosura lo que se ve allá. Uh-huh. ¿Alguna de esas es la suya, Ron? Que la fueron. Mire qué linda se ve. Sí, esas fueron de las primeras, miren, ¿no? Sí, ya de las primeras siembras. Sí. Ahora primero Dios no le falte el agua, porque miren, la calle está como que si fuera sí, verano. Sí, bien seca, está seca. Pero está seco. Nunca falta la voluntad de Dios ahí para que le llueva los maíz. Sí. Cuando no llueva, también marchitan. Sí, sí, se marchitan, se vuelve. ¿Ya no va a ir, pues? No. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Ahí vive mi mamá. Ah, ¿de verdad? Ajá. Aquí es donde vive ella. Ahí donde vive ella. Ah, pues ella era la que le hablaba. Ajá. Ah, por allá está. Por allá está. ¡Chao! ¡Les digo! Oh, ¡adiós! Bueno, pues, enviándoles saludos a todos los que nos están viendo y están pendientes de nuestros videos y nos vemos en la próxima. Bueno, ¡próximo! Seguimos.